finest heroes assembled. Get ready for the fight of your life. Come up. Get ready to fight. Own Wonderland. You will come out on top. Get ready to brawl. Fight! Brawl! Fight!
You will burn! You will burn!
Check the Afner Rage. ¿Desde arriba? ¿Cuál? ¿No se cerró? A la madre, quién sabe qué pedo. Supongo que ya estaba grabando aquí. El confirm tiene el combo normal con este para nivel 10.000. ¿Qué pedo? Lo tiro y no, Dragon Quest. ¿De quién más cumple? Ni idea. Ya, el de Dragon ya pasó. Y estuvo chido. ¿Eh? Ah, pues estuvo el Gabriel aquí, ¿verdad? Todo el día se quedó. Bueno, y ese, güey, nomás que deja ver una vez al año. ¿En serio? Porque nomás lo recuerdo. La primera vez cuando terminé la plaza, en la Concomic. Un pedrago, y ya no lo he visto.
Solo he visto que se este me conoce. Ay, que no. ¿Lo tienes agregado? Nunca fue esto, ¿no? Bueno, después de chisme tipo ventaneando aquí en la pelea. no. Estoy hablando con mi conciencia viendo esta pelea y viendo cómo dropeas. Y te va a cargar el chile con un food dive. Dije un food dive trago. Mira, y apenas. ¡Ay, muy buen cross-up ahí! ¡Ok! Neta, que si se aventa un comeback dragon, neta, le voy a pichar la cena. ¡Entonces hay que ganar el culero! Pues mira, está cabrón, ¿no? Porque hay dos barras, seis pasos de frente. Más Abner igual a Grafner Special, ¿ves? No sé. Bueno, uno. Ay, cabrón, Alfin King. Otro Alfin King. Ay, no conecto eso. Ay, ahí lo tenías. Aguas ahí. Aguas ahí. Sin pedo, dos barras, pero vale la pena. Así no sube tan. Ese güey. ¡Oh! ¡Capibubu! Otras dos barras, ni pedo. Worth it. Oh my god, dije no se muere. Abner Special, nope. No. GG. GG. Mira. Este güey. ¿Quién sigue? No, no. No, no, no. ¿Un money? ¿Money match? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? 50 varos o nada. Bueno, ¿cuánto traes? ¿Cuánto traes? Órale, el ojo rojo, güey, por 50 varos. No, mames, ahí sí no. ¿Money matches? Ay, qué. No, ese es otro tipo de juegos, no mames. ¿Qué fue eso? Recuerden que estamos en una grabación familiar, ¿eh? ¿Por qué sabes? Es por Eurico. ¿Por qué? O sea, juégale pues, ¿eh? Pídela, güey, ya. Cuando haya varo, güey, hacemos un money match. Y adiós, chipeado a morir. Y se le va a pegar. Mira, ya los dos para arriba. No,
Muy buena, Otro. No, y te cargó el chile. Mamacita. No, ni pedo. ¿En junio? ¿Qué? De hecho, si sí, tú perdiste, ya bótate. No, le digo Hafner, cabrón. Pues sí, porque perdió. ¿Sabes qué? Ya se empezaron a chingar. Voy a buscar al baile ese de Caramel Dance. Y la caída del Hafner. O por el banana, güey, banana. ¿Cómo se llama? Algo de... ¿Cómo es? La banana que baila así el GIF y tiene una música. Pero ¿cómo dicen la canción? It's peanut butter, algo así. ¿Cómo? Ándale, eso, mero. Pues sí, yo creo que se arma las monis. No chingues, no tengo varo. Apenas estoy para comer y ya me se me fue todo en el Cronos. Un varo. No, yo quiero aplicar algún día de estos, así como en la... ¿Cómo se dice? La Ultimate Fighting Game Tournament, donde hacen un evento de subastas. Donde hacen una lista de teams al azar y te inscribes de acuerdo a la subasta que des por el team. Por decir, sale un team de un papelito y dice: Dormammu con A, Strange con Y, Felicia con Y. Sí. Y luego todos, a ver, ¿quién da más por ese team? Y suscribe y ya, $1, $2, $3, $4, $5. Y obviamente cuando salen los top, Magneto, Doom, Vergil, los tres, se van a ir casi hasta $50 el team. No, o sea, son tres, es un team completo, pero totalmente al azar. Haz de cuenta que los organizadores agarran el juego y dicen, random select los tres, los anotan como hayan quedado. Y apuntan, creo, como 30 teams y ya, los reborujan y luego salió este team. X con X, X, la tienda más, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así se empieza a acumular hasta que este tiene a la 1, este tiene a la 2, este tiene a la 3, ok, entra. Está bien chido, el team más patético ha sido de $10. ¿Eh? Ay, no me acuerdo, creo que no me acuerdo. Pues te diré, o sea, haz de cuenta que toda la gente empezaba a sacar un chingo de dinero por lo que fuera entre Vergil, Strider y Wesker. Y salían esos, se aventaban team de $50. Creo que el más caro de este también fue uno de... Ahora ha sido $80, algo así, creo que ha sido el más caro. De $80 donde está un Vergil. ¿Qué trae? ¿Qué pues? ¿Eh? ¿Quién dijo? Estamos aquí ventaneando a la Marvel. Contando puros chismes y cosas así relacionadas a Marvel. Donde nada de lo que hice tiene que ver con el juego. Ahí cuando salga ese torneo se los publico para que lo vean. ¿Cómo se llama? UFGT.
el que sigue va a ser el 9. Y rifaron tableros. Como unos libros. Una tipa se sacó un libro de arte de Marvel vs. Capcom 3. Un libro de arte de este juego. Sí, pero un libro de este pelo. De esta cosa. Yo no sé qué existe esa madre si no lo hubiera comprado. Sí, un chingo de sticks, pads, mochilas. Ya no me acuerdo qué más. Ya digamos que ya se acabó la rifa y todos los regalos que sobraron se los dieron a los administradores. Y dije, chale, yo quiero ser un administrador para sacarme cosas gratis sin jugar. Creo en... Ah, no es cierto, no sé cómo lo puedo tocar. ¿Capivo? ¿Juegas tú o juego yo? ¿Juego yo? Arre. ¿Qué es eso? Seso, perdonen si durante la grabación se ven y se escuchan muchas pendejadas, que algunos ya están un poco pedos. Y está el tip por ahí. Sí, no, yo ya me desquité ahorita. Yo no voy a poner esa partida. Ah, ¿quién es el Salty entonces? A ver. Yo voy a ponerla. ¿Por qué? Por Salty. ¿Por qué no? ¡Ah! Money Match, güey. ¿Dónde está mi puta cartera, güey? Está. Money Match, nos pasó hasta los huevos, güey. Simón, bueno, pues aquí las cosas ya están subiendo un poco de intensidad. Y bueno, podemos ver ya que... Sí, dice Drago, soy tan chido que no ocupo barras. Me vale más, ya te puedo ganar sin barras. No la necesito. No la necesito, no la necesito, no la necesito. Vean eso, oh por Dios. Esas entradas de Magneto con su piecillo. No alcanzó a conectar. ¡Oh! Se alcanzó a quitar, vean. Muy bien. ¡Oh! Tenemos un Happy Bubu. Bien, ahora sí hace lo que debía haber hecho en ese tiempo. Phantom Dance para hacer el daño más... Ok, bueno, no pudo haber sido... No fue mayor, pero... ¡Oh! ¡Va a conectar! Y eso fue todo para Wesker, señores. Doctor Doom versus Doctor Doom. ¿Vean eso? ¡Oh, por Dios! No. Traté de llevar hasta la esquina. Estamos en una guerra de láser aquí. Plasma Beams contra Photon Array. Ok, vamos a ver. Y para evitar que... peligre el personaje, cambiamos a Berry otra vez. Estoy casi seguro de que eso no es lo que quería hacer. Sí, era un Stinger. Pero bueno, ahora tenemos dos Berry con X-Factor. Y no, uno está bastante... ¿Qué pasó ahí? ¡Vean eso! ¡Yo! ¡Se va a estampar! ¡Aún tiene X-Factor! Lo suficiente como para deshacerse de Virgil. Bien, chip suficiente. Sí. Ah, estoy escuchando el audio. Estoy escuchando el audio del stream. Del de allá, del de acá, pues. Se equivocan un poquillo los personajes aquí. Se equivocan un poquillo los personajes, los nombres. Venga. Rounds 2 al personaje. Tenemos aquí a... Bien, Drago. A punto de terminar con Magneto. Haciendo aquí bien. ¿Será suficiente? Bien, con el puro gunshot. No hubo necesario... No hubo necesidad de gastar ninguna barra. Ahora vamos a ver si logra escapar un poco de la esquina para evitar esa presión. Con un full dive, señores. Y eso es Buda. Vamos a ver si puede continuar. Y no, no se pudo. Ahora prácticamente ha regalado a Virgil aquí, mi buen amigo. No. Es dropeada. Oh,
Se escucha hasta acá el grito, güey. O sea, creo que hasta se grabó el grito. Ese grito no fue mío, por si quieren saberlo. Fue de acá un güey que se regaló, no sé qué pedo. Es del stream de... Pero venga, tenemos Doom versus Virgil. Digo, Doom y Virgil contra Doom y Virgil. Pues sí, de hecho, Doom versus Virgil y Doom versus Virgil. Bien. Vean, eso es... Oh, por Dios, qué bonito. Vamos a los 60 hits. 70. Y no le perdonaron a ese Doom, señores. ¡Ah! ¡Se lo llevó! Esto, wow, parece que deja a Virgil con una cierta ventaja. ¡Va a querer el full dive! ¡Cayeron el full dive, señores! ¡Ya lo sabía yo! ¡Ya sabía que... ¡Oh, no! Esto es lo que no puede pasar en una partida. No puede ser. Le sudó a los dos. Es el pedo. No, pues es que lo malo es que no vamos a ver. Por cualquier cosa, ay, su madre, es que no sé cuánto lleva de gracia. Ah, mira, tenemos una Morrigan. Morridum, pero con... ¡Oh! ¡Wow! Ya estoy comentando la otra partida. Es que creo que está más interesante. No, no es cierto. Bueno, sí. Venga. ¿Qué pasó aquí? Estamos teniendo otra Drago versus... ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? 8:30. Yo también. Bueno, pues ha sido una buena... Sí, buen sabadín. Bueno, creo que estas serán las últimas partidas. Espero las disfruten y espero ya no demos tan dropeantes y logremos algo que sea digno de recordarse. Ah, venga. Foot die. ¡Y no puede ser! ¡Le falló eso ya! Así porque no veía que le fallaba al buen. Es que ya no sé quién es quién, güey. ¿Tus manos? Están iguales, güey. ¡Qué puto! Dragon Virgil. Ah, no. Ya, Luis es Virgil. Todos son Virgil. Lucha de espadas ahí. Choque de espadas. Choque de... De sticks. Ya sé, ¿no? Propulsores ahí traseros. Y ese Doom está aguantando bastante. Wow. Espero que no quede en desventaja ahí. No, los misiles se encargan de terminar el trabajo. Ahora va a llegar un Virgil solo. Solo contra el mundo. Pero estamos seguros que... Oh, bueno, ¿por qué se comen siempre? Eso no entiendo. Ahora, Virgil versus Doctor Doom. Vamos con posibilidad de X-Factor Rebel 3. ¡Oh! Bien. Esa es la primera oportunidad que tiene. Va a terminar el trabajo rápidamente, eso es todo. Dice que ya... Va, vamos a ver aquí unos pequeños, unos money match, por lo visto. ¿No de? Pues así, te digo, que empieza de poquillo y ya luego va subiendo. ¿Qué? Le dio un mal, güey, hasta de que se dio un mal, así. Simón, ¿quién se arma acá los money match de un peso? Simón, güey, ¿quién se los echa? Pues yo le di al verdadero. ¿Quién se va? Chévate, güey. Hasta que veas bien, te sube el cabrón. Ajá, le diga. Lo ves en la esquina, güey, así nada. Sin cara, güey, y sin lugar. No, espero, no. Vengo mañana. No, aquí no espero. Venga, pues por lo visto se está como que animando un poco el ambiente aquí de los
Sí, ya sé. De los Money Match, pero pues como que todavía no se convencen. Vamos a ver si podemos. Yo también tengo poder de bloquear. Ha ha.